Muy buenas a todos, bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Germán de Her Games y vamos a continuar con la historia del Devil May Cry 5. Tuvimos un capítulo anterior un poco corto, pero bueno, que ya tuvimos la posibilidad de manejar a los tres personajes, porque ya estamos en un lugar que estamos juntos. Ahora caímos los tres juntos en un pozo y no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, porque como vemos ahí abajo a la derecha, el nombre del capítulo se llama Punto Divergente B. Probablemente tengamos que usar a B, el personaje más querido por la mayoría de los fanáticos del Devil May Cry. Así que vamos a ver qué tal ve, que encima está cansado o agotado o lo que le estaría pasando. Empecemos. Her Games. 15 de junio, 1:13. Pasó casi una hora. 40 minutos. Maldición, un poco más. Si no tengo que manejar a un pibe y está pseudo muerto. Antes de que pierda definitivamente. Maldita sea, un poco más. Aguanto un poco más. Bueno. Estamos manejando un B. Bueno, que está cansado, pero a la hora de manejarlo vuelve a correr como si nunca hubiese pasado nada. Así que mejor, porque si lo hubiésemos manejado todo hecho pelota. Y vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Ah, bueno, ahí sí es. ¿Estás bien, Ben? Quedáis de un descanso. Ah, debe meter un poco más de velocidad, ¿eh? ¿Qué es este lugar? Seguramente van a venir bichos porque es bastante amplio. Claro, como él es una parte de Virgil o de Urizen, y si el árbol lo creó Urizen, algo tendría que pasar, es justamente eso. Más débil está todavía. ¡Upa! Las niñas. ¿Dónde estamos? En un limbo pareciera, ¿no? Estoy perdiendo mi poder, tengo que recuperar. Gemas. Corre un poquito y no puede más, se quedó quieto. ¿Esta dimensión está curando mi cuerpo? No sé, ojalá que sí, pero hay un montón de gemas, así que vamos a agarrarlo. O sea, corro un poco y boom. Se pone lento de vuelta. Va, se cansa. Vamos a meternos acá, ¿no? A ver hacia dónde vamos. Me está matando la luz esa. Así que aquí está. Me llevaré lo que es mío. Liberar Shadow. Ah, son las. Los animales. Upa. Ayudándose. Ah, no puedo disparar, claro, pero el pájaro no está. ¿Dónde estás, Shadow? Estás en cualquier lado, no sé si sabías, ¿eh? Peleando contra cualquier cosa, boludo. Ahí va, esa es la que va, Shadow. Muy bien. Pa, tomá. Hace una banda de vida el bicho este, ¿eh? Le está pegando fuerte al gato. Este jefe lo maté ya una vez. Me recuerdo. Pero no sé si lo maté con Dante.
No, el bicho me da toda la vida que tiene y no le saco tanta vida como... Como para decir, bueno, sí. Es un toque, no, no. Va a tener una pelea bastante larguita. El tema es que yo me confundí, capaz tenía que haber agarrado a Nightmare. Pero con Nightmare no puedo pegar solamente una vez, dura un cachito, ¿no? Ahí va, dale, 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 dale duro otro. Vení, Shadow, acércate, así te curas. Upa. Aguanta, chaval. Oh, me lo mato, ¿ves? ¿Y ahora qué? Me esquivo una... Ahí está. Me revivió bastante rápido, se ve que se está preparado para esto, ¿no? Pues saben que capaz te lo matan un par de veces. ¡Uf! Ni lo vi el tiro. No me pegues al gatito, Gil. Arrátela conmigo, boludo. Bueno, tampoco tanto. Ah, si le pegara esas vueltas que hace en el aire, lo hace mierda, porque le pegó el resumen gatito y le sacó una banda de vida. Dale, ya lo matás, ya lo. No. Qué pelea, ¿eh? Qué impacto poderoso. Dale, Shadow, que ya se muere. Dale, ya se muere. Dale los últimos golpes. Ahí está. Ahora le voy a dar yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Osa! Me había re ensartado el chabón, eh. Una cosa más loca este juego. Bueno, uno. O sea, ahora me tengo que meter. Ah, tengo a Shadow, ya listo para usar. Bueno, ya tengo vitalidad, puedo caminar tranquilamente. Me voy a meter en el medio. Seguramente tengo que agarrar a al pájaro o a Nightmare. Tener otra pelea más. Y creo que si se mantiene más o menos la idea, es así, ¿no? A Grifón, Nightmare. Vamos a liberar al Grifón y después a Nightmare si hacemos un orden de más o menos de algo. Claro, va a ser un enemigo volador ya que el Grifón vuela, ¿no? Y si no me equivoco. Este enemigo es el que matamos con Nero, creo que fue el primer jefe que matamos. Oh, ahí nomás, si no fue el primero. Cerquita. Hizo mierda. Que adentro de este bicho estaba Lady. Pero no puedo esquivarte eso. Madre, no puedo. No, imposible. Imposible. No sé si saltar, no salta, hace lo que le canta el orto. Ay, mi pajarito querido, ¿cuánto vas a tardar en aparecer? Por fin, ¿eh? No, no, no te pegues un cabezazo a las luces esas, pegale un cabezazo a la mina, boludo. Sacaste un montón de vida haciendo eso. O disparale, no sé por qué no dispara más tampoco. Antes, le compré un ataque. A ver si le sacaba un montón de vida. Nightmare, vos encargate de la... No. La pelotita esa. Ahí va. Pero no te metas adentro del rayo, pájaro. Ay, el pájaro, boludo. Mató a los dos, la mina, eh. Ah, los dos me mató. Ahí está. Mátalo, ve, dale. Tomá. Bueno, un botón más abierto de la puerta. Y ahora vamos a buscar a Nightmare. Que se va a hacer más difícil porque, como sabemos, Nightmare lo usamos cada que se llena el Devil Trigger.
ya vemos. No sé si es Nightmare o es el bicho contra el que tengo que pelear con Nightmare. Bueno, a ver. Ah, este es el primero que tenía la panza. El estómago. Bueno, igual ahí. Sale. Lo bueno es que le puedo pegar con los otros compañeros. No solamente con Nightmare. Entonces. Claro, como es el juego, ¿no? Con los tres siempre peleas y. Y le haces mucho más efecto. Pero bueno, Nightmare seguramente es el que más vida le saca. Poco me da yo. Es el primer jefe del juego este. ¿Cómo mierda se llamaba? No me acuerdo, pero sé que es el primer. Me mató al pájaro. Y un bochazo en el bien puesto. ¡Pah! Se enojó, ¿eh? Para el carajo. Ahí llamamos al Nightmare. Hace tu aparición Nightmare y hace lo mierda. Uf. ¿Dónde estás Nightmare? No tengo idea. Bueno, para papá. A ver, ya matamos, muchachos. Un golpe más y ya está. Listo. Mirá, lo usó el Nightmare esta vez para la muerte especial. Tomá. Ah, estuvo buena, la verdad que muy copado estuvo eso. Abrió la puerta. ¿A dónde vamos con la puerta esta? Salgamos de aquí. Esta humedad me está matando. Mirá, si no mirás para atrás, te perdés terrible gema azul. ¿Cómo la agarramos? Igual no sé, pero estar está. Ahí está. Lo que es investigar. Lo que es. Que te esconden las cosas, ¿eh? Impresionante. Ah, igual se llegaba así. Pero si no miraba atrás te perdés ese fragmento azul que es importante. O sea, te da cosas, es valioso. Bueno. El sitio no era normal. No, era como una especie de limbo. Una condición. O sea que todo eso que hicimos no te recuperó, no te fortaleció. No fue para nada. Yo pensé que todo ese limbo era como, qué sé yo, algo místico que lo fortalecía y le recuperaba toda la vitalidad, pero pareciera que no. Aquí vamos ocupando de ellos, deberíamos darnos prisa. Ah, están aquellos dos peleando. Claro, porque cada uno se elige. Como en estas partes se dividen los jugadores, te conectas online, ves a los otros jugadores que están conectados online, cómo están jugando. Ahora sí podemos pasar por ahí. My journey. Mi viaje llega a su final. Is coming to an end. A ver. ¿Con qué nos encontramos con este muchacho, no?
Si alcanza el fruto, todo habrá terminado. Diga mundo, pudo gobernar el mundo de los humanos. Tampoco lo conseguirá. Malthus, no way can we handle her. We don't have the strength. I know. Mucha mierda. But we must get through this somehow. Listo, te escucho. Cortó la cara. Quizás. Mire, qué tiro le metió en la nuca. Bueno, otro capítulo más que se va. Esta vez específicamente de B y ya viendo un poco más su interno, ¿no? Su ser interno, donde tuvimos en un limbo ahí porque perdió los poderes. No sé si los perdió realmente o era algo más interior suyo. Estuvo interesante, el capítulo no dijo mucho, pero estuvo interesante ahí peleando con los bichitos y demás. Recordando a algunos jefes que ya habían quedado bastante en el pasado. Dejemos este capítulo acá, ya saben que yo soy Germán de Her Games. Me pueden seguir por Facebook e Instagram, que ahí les aviso cuando subo cada video. Y también, si te gustó, te invito a que te suscribas al canal y le des un like, que eso me ayuda un montón. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!